Cuente sus bendiciones, no sus infortunios. Los mortales comunes y corrientes, que es lo que en verdad somos, constantemente maldecimos nuestra suerte por lo que no tenemos, o peor aún por lo que tienen quienes consideramos que no los merecen. Olvidamos por completo las bondades que la vida nos ha ofrecido y las que mucha gente carece. Se dice a menudo que uno es infeliz, no tanto por sus propios infortunios, sino por la buena suerte de alguien más. Un niño que se maldecía por no haber recibido un nuevo par de zapatos en su cumpleaños se sintió muy avergonzado al ver a otro niño que no tenía pies. En lo sucesivo, como una guía práctica, trate de construir sobre sus ventajas en lugar de erradicar las desventajas de su personalidad. Lo primero es mucho más fácil. No maldiga al destino etiquetándolo de injusto. Podría haber sido peor. M.M. Guardia, que aprenda a vivir sin estrés. Y bueno, amigos opcionautas, pues ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida? Pues mira, el tema que vamos a tratar aquí el día de hoy: tips para combatir la ansiedad. Tips para combatir la ansiedad. Yo creo que no hay nada peor verdaderamente que la ansiedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ansiedad nos puede causar muchos trastornos. ¿Cómo combatir la ansiedad? Y bueno, la pregunta obligada es, ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad es un estado de malestar y sufrimiento psicológico causado por un vacío interior. La persona que padece esta ansiedad siente que le falta algo, por lo que no puede disfrutar de la vida. Eso es precisamente la ansiedad. Aunque un poco de ansiedad es saludable, debemos prevenir que se convierta en un trastorno que nos impida actuar. ¿Por qué un poquito de ansiedad es recomendable? Bueno, pues porque la ansiedad es esa urgencia por hacer las cosas. Entonces, mira, hay personas que no actúan si no es que es bajo presión. Entonces, para las personas que acostumbran a actuar bajo presión, pues un poquito de ansiedad nunca, no es malo. El problema es cuando esta ansiedad se convierte pues en una constante, porque lo primero que va a afectar pues es a nuestros órganos vitales. ¿Qué sucede? Pues mira, muchas personas que padecen ansiedad, por vivir en el pasado o en el futuro, se dejan de disfrutar el maravilloso presente. Oye, qué bonito es el presente, pues hay que disfrutarlo intensamente. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Los síntomas de la ansiedad son múltiples. Mira, en primer lugar, tics nerviosos. Una persona que padece de tics nerviosos, pues quiere decir que en cierta medida padece algún tipo de ansiedad. Otro síntoma de la ansiedad, comerse las uñas. Hay personas que se están comiendo las uñas. Este es un signo de ansiedad. Tener odio, tener resentimiento, tener rencor hacia alguien. Ya les he dicho que si hay una emoción estéril, queridos amigos opcionautas, esa emoción estéril es precisamente la de el odio, el resentimiento y el rencor. Porque mira, yo no sé qué te haya hecho alguien, por eso le odias, por eso le tienes resentimiento, por eso le tienes rencor. Pero además del daño que ya te hicieron cuando tú no perdonas, pues además te están haciendo otro daño más. Ese daño es robarte tu salud, pues no lo permitas. Pero entonces mira, tics nerviosos, comerse las uñas, tener odio, resentimiento o rencor, sentir culpa.
Otra emoción estéril, el sentirnos culpables, el estar preocupados, el condicionar la felicidad al logro de algo. Todo esto, todos estos pueden ser síntomas de ansiedad. Sentir culpa, estar preocupados, bueno, pues ¿quién no va a estar preocupado en esta época? Todos podemos tener algún motivo de preocupación, pero ¿sabes cuál es nuestro deber? ¿Sabes cuál es nuestra misión? Nuestra misión es, pues, justamente continuar viviendo plácidamente a pesar de las pequeñas o grandes dificultades que pudiéramos estar enfrentando. Yo pregunto, ¿quién no tiene dificultades? Bueno, ¿cómo hacerle frente a la ansiedad? ¿Cuál es el primer tip para combatir la ansiedad? Pues mira, el primer tip es quiérete a ti mismo. Pero de verdad, verdaderamente quiérete. Mira, una persona que se quiere es una persona que se cuida física, mental, espiritualmente, cuida su cuerpo. ¿Y por qué debemos de cuidar nuestro cuerpo, amigos opcionautas? Por una razón muy sencilla, es el único que tenemos. Cuida tu cuerpo, créeme, es el único que tienes. ¿Y cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos querernos a nosotros mismos? Haciendo un poquito de ejercicio físico, practicando alguna técnica de relajación. Y bueno, ya sabes que pronto vamos a estar de regreso ya en Radio Centro 1030, muy pronto, ya verás. Y qué bonitos ejercicios los que hacía Rosita Argentina, Rivas Lacayo. Ah, bueno. Ella practica lo que es la relajación autógena de Schultz, que tú también la puedes practicar. Mira, te puedes sentar o te puedes recostar, cierras tus ojos, estiras todo tu cuerpo y empiezas a relajar cada parte de tu cuerpo, empezando desde la parte superior, pasando por todo tu cuerpo hasta llegar a la punta de los dedos de los pies. Respirando lento, respirando profundo. Bueno, esta es una excelente forma de vencer la ansiedad. También, mira, aprende a respirar de manera lenta y profunda. Aprende a tomar la mayor cantidad de aire que puedas a través de tu nariz. Aprende a exhalar a través de la boca. Fíjate así. Ah, qué rico es respirar así. Tomas aire profundamente por tu nariz, lo sacas lentamente por la boca. Y mira, cuando sucede esto, pues la ansiedad sale. No conozco yo una forma más efectiva de deshacernos de la ansiedad que no sea a través de la respiración lenta y profunda. Y desde luego, amigos astronautas, bueno, otro tip, por favor, escucha buena música. Escucha buena música y de preferencia aprende a tocar algún instrumento musical. ¿Qué te parecería, por ejemplo, aprender a tocar, pues no sé, un teclado, aprender a tocar el violín, aprender a tocar el violonchelo, aprender a tocar tantos instrumentos? Aunque no vayas a ser un gran ejecutante o aunque no pienses vivir de ello, bueno, siempre la música es algo súper, súper relajante. También mira el tip número 2 para vencer la ansiedad. No ancles tu vida en el pasado ni te preocupes por el futuro. Ah, pero ¿cómo hay personas a las que les gusta vivir en el pasado? Tú no vivas en el pasado, tú vive en este maravilloso presente. Acuérdate que el presente es un regalo, por eso se llama presente. Y por eso tenemos que disfrutar. ¿Quieres deshacerte de la ansiedad? No vivas del pasado. ¿Quieres deshacerte de la ansiedad? No te preocupes por el futuro. Acuérdate que hay que dejarnos fluir y hay que disfrutar intensamente la vida. ¿Quieres deshacerte de la ansiedad? Mira, aquí hay otro tip para deshacerte de la ansiedad. Utiliza una agenda, ya se los he dicho varias veces. No conozco una persona exitosa que no maneje una agenda. Organiza tu vida, todos disponemos de las mismas 24 horas. Planea tus actividades,
Sé puntual respetando el tiempo de los demás. Esto es una forma pues muy buena de deshacerte definitivamente de la ansiedad. Utilizar una agenda. Acuérdate, no conozco yo una sola persona exitosa que no maneje agenda. Hay que manejar una agenda. Es la herramienta más importante para manejar nuestro recurso no renovable, que es el tiempo. Entonces, una agenda siempre puede ser sensacional. Piénsalo, la agenda es un instrumento que nos puede ayudar a administrar el recurso no renovable más poderoso que tenemos. ¿Sabes qué? Siempre se los voy a decir, amigos opcionautas, asume una actitud mental positiva. Mira, lo único que puedes controlar verdaderamente son tus pensamientos. Esos pensamientos generan sentimientos. Los pensamientos negativos generan sensaciones negativas que te dañan. Bueno, yo te invito a que canceles los pensamientos negativos, sobre todo cuando nacen, y sustitúyelos por pensamientos positivos. Mira, todo el mundo nos pasan pensamientos negativos. Ay, si me despiden, no. Pues cancélalo, cancelado, y aprende a decir, siempre tengo oportunidades. Yo soy perfectamente capaz de permanecer ascendiendo en todos mis trabajos. Tú inventa tus propias afirmaciones que son sensacionales. También mira, otra forma de deshacerte de la ansiedad es reinterpretar los hechos. Mira, toma lo bueno de tu pasado y mira hacia adelante. Y ya lo pasado, pasado, y pues el futuro hay que esperar siempre lo mejor y vivir intensamente el presente. Fíjate que hay muchos hechos que no podemos cambiar ni evitar. Lo único que sí podemos hacer es cambiar nuestra interpretación. Bueno, pues yo te invito a que decidas reinterpretar todos los hechos que te hacen sentir mal. Todos los hechos negativos que hay en tu interior, bueno, aprende a reinterpretarlos. Y para esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues utilizando el poder de nuestra mente. Mira, ponte a pensar en esto. Lo malo a veces no es tan malo. Fíjate que a veces cuando nos suceden cosas malas, pues no hay mal, como dicen por ahí, que por bien no venga. ¿Cuántas personas no han tenido un despertar espiritual a través de un suceso adverso? ¿Cuántas personas no han cambiado o transformado su vida después de que se les diagnostica una enfermedad terminal y logran salvarse? Bueno, pues tú reinterpreta todos los hechos que te hagan sentir mal. Todo, absolutamente todo, sucede por nuestro bien. Y hazte esta pregunta: ¿qué de bueno puedo encontrar en esta situación? ¿Qué de bueno puedo encontrar en esta situación? Y vas a ver que vas a encontrar muchas, pero muchas cosas. Fíjate que otra forma de combatir la ansiedad es justamente esta, teniendo una vida espiritual más intensa. Y bueno, amigos opcionautas, pues vamos a darle lectura a la oración del día de hoy, esperando que sea totalmente de tu agrado. Ya sabes, este es el momento de ponerte en una posición cómoda, es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético. Si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares, a tus amigos, bueno, simplemente ponte en una posición de oración o estira tus brazos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas, a centenas, a millares de personas, todas ellas con un mismo objetivo: tener una vida espiritual más intensa. Entonces, si ya estás listo para hacer esta oración,
Si ya formaste un gran círculo energético, bueno, entonces escucha lo siguiente. Amado Dios, gracias por el don maravilloso de la vida. Reconozco tu poder y tu grandeza. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amado Dios, ayúdame a valorar y a estar conforme con lo que tengo. Mi mente es insaciable, porque mi ego siempre exige más. Amado Dios, ayúdame a entender que la única forma de atraer a mi vida lo que yo quiero es sin ansiedad. La ansiedad es el más grande obstáculo que yo me autoimpongo. Amado Dios, ayúdame a valorar las cosas de la vida que realmente valen, como el agua, el sol, los atardeceres, la sonrisa de mis hijos, el abrazo de mis padres o un buen beso de mi pareja. Amado Dios, ayúdame a tener lo necesario para una vida cómoda, en la que yo pueda dedicarme a hacer lo que me gusta, en donde mis bienes sean mis sirvientes y no yo su esclavo. Amado Dios, ayúdame a entender que estar conforme no es mediocridad, sino el estado mental adecuado para atraer más a través de la gratitud. Amado Dios, estoy conforme, agradecido y satisfecho con todo lo que tengo, pues nací sin nada y sin nada me voy a ir. Amado Dios, todo ha sido un regalo. Este es el momento de que te concentres en esa petición especial que quieres realizar. Este es el momento de que te concentres en esa situación adversa que te está quitando el sueño. Este es el momento de que te concentres en ese problema que enfrentas y del cual quieres salir. Este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo. Dios mío, ayúdame. Carlos Gil. Y bueno, amigos observantes, bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy, que se refiere precisamente a tips para combatir la ansiedad. Y bueno, amigos observantes, pues siempre queremos tener contigo cosas interesantes y en este caso, bueno, estoy hablando a mi amiga Marina Gabriel Cusari. Oye, ¿qué le quieres comentar el día de hoy a los amigos observantes? Mira, les quiero comentar algo que es muy lindo porque es grande, que llegó, bueno, es un no sé cuánto aniversario, pero la cosa es esta, ahorita que está muy en moda el clima político, entonces fíjate que Sancho, que siempre está muy con él, ya sabe, gordo en su momento, pues hacen una gran hazaña. Y entonces Don Quijote dice, te voy a regalar la insula
momento, yo nunca lo supo. Dice, cuando mueves la vara de la justicia, que no se inclinen por las dádivas y por las lágrimas de algún pobre mentiroso que te quiere llegar al corazón. Entonces, ¿cómo que eso lo tenían que leer los gobernantes, los que dedican a la política, Carlitos? Y lo que sí quiero decirte es que no podemos más que hacer propuestas. Y las propuestas que yo quiero hacer es que, por favor, piensen en México. De aquí a 20 años deben cambiando las cosas para tanto porque se están acabando al país. No sé quién dijo, Carlitos, que México es el país más rico porque se lo pagan cada año y no han acabado con él totalmente, ¿verdad? ¿Dónde tú lo viste? Sí, parece que lo dijo la reina Isabel de Inglaterra. Le preguntaron, oiga, ¿cuál es el país más rico del mundo? Y ella contestó, México, porque tiene 500 años de que lo están sacando y sigue dando. Esto nos va a decir, pero mira, no volví a que antes cara tonto de los pueblos en un estado de pobreza que dice por ahí este ruso que no es muy fuerte, no, pero sí dice donde los palacios sean ricos y sean magníficos y los graneros estén vacíos, ahí reinará la injusticia. Es cierto, fíjate, ahí han estado hablando de millonarios, sí, pero que tenemos una voz, no solo por la India y por África, aquí en México, en los pueblos, en los alrededores, ibas a ver tú que te pasen allá de la... Ya no me suena aquí en los pueblitos míos, si ese chapatito con los pelos llenos de tierra, con mocos. Mira, te dices, ¿dónde está la costilla? Hay que mover, se va a dormir, ¿dónde está? ¿Se murió? ¿Qué le pasó? Tienes toda la razón, Marinita. Pues sí, efectivamente, en donde hay injusticia, pues ese es el caldo de cultivo para las insurrecciones, Indudablemente, en donde no hay justicia, no puede haber paz. Fíjate que con todo lo que hizo Castro, si te cae bien o mal, en una de las entrevistas le pone la habilidad, es como que fue que hablaba, y dijo, si hubiera habido un rey sabio, no hay revolución francesa. Si hubiera habido un presidente sabio aquí, porque aquí son cosas increíblemente bellas y buenas, y un día lo recordaremos como era, ¿qué te pasó en el tiempo de un porfirio? No hubiera habido revolución americana. Es decir, los gobernantes parece que no viven en México. Realmente vamos a usar solo por hoy sería mejor, solo por hoy sería amable, solo por hoy haré mi trabajo mejor que nunca. Ese proceso de los japoneses, que la verdad yo los admiro, el proceso de mejora continua. Pues también hay que adoptarlo, alguna cosa de pasar, el éxito no llega solo, hay que trabajar duro por él. Y recordarle a los de arriba, no con críticas, no con groserías, sabes que con comentarios, con propuestas. Hago una propuesta más, Carlitos, perdóname que no cuelgue. No. Yo quisiera que todos los que se vayan a dedicar a la política se pongan a estudiar 2 años humanidades, se pongan a estudiar historia de México, historia universal y sobre todo ética con todas sus ramas. ¿Cómo la ves? No, pues estaría sensacional que así lo hicieran, Marinita. Sería... Carlitos, ahí vamos todos. Claro que sí. Marinita, agradezco infinitamente tu comentario el día de hoy. Te mando saludos afectuosos. Yo te mando muchas gracias y a tu público. Oye, y antes de que nos despidamos, fíjate que ya sabes que se murió Rius. Y una de sus últimas obras de Rius, pues fue la de los presidentes, ¿eh? Los presidentes me dan pena. Imagínate la sabiduría de este hombre. Era un hombre sabio, era un hombre
hombre era un artista, y los artistas tenemos la facultad de penetrar en el alma de las personas. Yo creo que es un tipazo que con tres rayos hacía, un personaje, así que lo siento mucho. Pues así es. Marinita, un abrazo. Muchas gracias a usted. Todo nuestro agradecimiento. Hasta pronto y saludos. Vamos a pasar a nuestra sección de lectura que le corresponde a una obra que me encanta y que se llama Desafiar la Gravedad. Tendemos a pasarlo por alto porque nuestros cinco sentidos no pueden razonar con tal realidad. El problema queda literalmente fuera del alcance de nuestros cinco sentidos. Así que lo descartamos con la idea de que si algo no se puede ver, ni oír, ni saborear, ni tocar o oler, en realidad no puede perjudicarnos. Lo cierto es que todavía tenemos que desarrollar el mecanismo intelectual o psíquico para manejar lo que somos capaces de percibir intuitivamente. Así que descartamos los datos procedentes de nuestra inteligencia intuitiva y confiamos en cambio en los datos científicos para guiarnos. Yo sospecho, sin embargo, que esas redes masivas de comunicación generan un enorme campo de radicales libres psíquicos que penetran en los sutiles y porosos campos energéticos de la población. Los efectos a largo plazo de la guerra de Irak, por ejemplo, o el dramático, y podría decirse que traumático, declive de la economía han tenido sin duda un impacto colectivo en la salud psíquica de la nación, así como en el estado de sus finanzas. El estrés de la gente es palpable, mana de sus campos de energía como una lenta y densa niebla que llena la atmósfera colectiva con una sensación de terror. Todos notan el peso de esos radicales libres psíquicos, desde quienes ya abrazan la conciencia intuitiva hasta quienes reaccionan de un modo visceral. Gente cuyos sistemas intuitivos están empezando apenas a despertar, incluso es posible que el aumento de desórdenes energéticos, cambios de humor, ataques de ansiedad, incapacidad para concentrarse, trastornos del sueño, TDAH, e incluso puede que el autismo esté influenciado por la combustión espontánea causada por el choque de la era de la intuición con la tecnología de la energía. No reconocemos del todo aún los parámetros de la salud psíquica y el bienestar, a diferencia de los de la salud física y psicológica. Nuestra naturaleza psíquica e intuitiva no nos parece todavía lo bastante real para considerarla un factor reconocido de nuestra salud. Sin duda llegará el día en que lo sea, pero entre tanto, la ausencia de este banco vital de conocimiento y de la capacidad para evaluar acertadamente un desorden psíquico, no digamos ya de tratarlo, ha puesto a mucha gente en situación de peligro, porque está sometida a medicación cuando lo que necesitaría es un tratamiento mucho más sagaz por parte de algún experto en reconocer los trastornos por estrés originados por el sutil e impersonal campo de la conciencia. Crisis espiritual, una realidad de nuestros días. Tampoco hemos reconocido la naturaleza precisa de la crisis espiritual como la noche oscura del alma, como un verdadero sufrimiento que experimentan innumerables individuos en nuestra sociedad. Tal crisis queda fuera del alcance de la razón, esto es, el sufrimiento del alma no tiene lugar en la mente, incluso si la mente es la que manifiesta la oscuridad del alma. Pero si nuestro sufrimiento está anclado en el alma, ¿cómo respondemos a eso en una sociedad donde lo sagrado no tiene valor clínico? En el tradicional marco de un monasterio o un ashram, quien deseara realizar un peregrinaje interior, un viaje espiritual, lo más probable es que tuviera acceso a maestros espirituales, mentores o gurús
que conocerían los rigores de la senda interior y advertirían al buscador acerca de la experiencia de la disolución del ego que tendría lugar en la oscuridad una y otra vez. Caroline Mies, en Desafiar la Gravedad. Pues amigos observantes, yo espero que esta lectura esté siendo de tu agrado, pero mira, no quisiera despedirme sin comentarte por lo menos uno o dos tips más para poder combatir la ansiedad. Mira, una forma de combatir la ansiedad: siente el placer de dar. Todos tenemos la capacidad de dar, no tan solo bienes materiales. Mira, a veces lo que podemos dar es una sonrisa, una palabra de aliento, una palmada en el hombro. Estira tu mano para ayudar a los que por alguna razón se han quedado atrás. Créeme que esto te da grandes, pero grandes satisfacciones. También, mira, respeta la individualidad. Cada quien es responsable de su propia vida. Evita sentirte director o gerente de la vida de los demás. Reconoce que los demás tienen el derecho de pensar de manera diferente. Entonces, ten sentido del humor, aprende a reírte de ti mismo, encuentra el lado jocoso de los problemas. Esto te ayudará a encontrar nuevas soluciones. Mira, una sonrisa puede abrir muchas, pero muchas puertas. Sonríe aunque no haya ningún motivo para hacerlo. Créeme que la vida es divertida y así tenemos que hacerlo. También, mira, construye una red de autoayuda, así como esta que estamos construyendo aquí a través de Facebook, como esta que estamos construyendo a través de live stream. Construye una red de autoayuda. La solución de muchos problemas se encuentra, ¿sabes cómo? Contándolos. Dos o más cabezas piensan más que una. Si no encuentras solución, pues por lo menos puedes hallar alivio cuando alguien te escuche. Es un buen pretexto para acercarte a la familia, a los amigos, etc. Y el punto número 10, amigos opcionautas, perdón. Tendemos a pasarlo por alto porque nuestros cinco sentidos no pueden razonar con tal realidad. El problema queda literalmente con la realidad de los sentidos, así que lo descartamos con la idea de que si algo no se puede ver, ni oír, ni saborear, ni tocar o oler, en realidad no puede perjudicarnos. Lo cierto es que todavía tenemos que desarrollar el mecanismo intelectual o psíquico para manejar lo que somos capaces de percibir intuitivamente. Así que descartamos los datos procedentes de nuestra inteligencia intuitiva y confiamos en cambio en los datos científicos para guiarnos. Yo sospecho, sin embargo, que esas redes masivas de comunicación generan un enorme campo de radicales libres psíquicos que penetran en los sutiles y porosos campos energéticos de la población. Los efectos a largo plazo de la guerra de Irak, por ejemplo, o el dramático, y podría decirse que traumático, declive de la economía, han tenido sin duda un impacto colectivo en la salud psíquica de la nación, así como en el estado de sus finanzas. El estrés de la gente es palpable, mana de sus campos de energía como una lenta y densa niebla que llena la atmósfera colectiva con una sensación de terror. Todos notan el peso de esos radicales libres psíquicos, desde quienes ya abrazan la conciencia intuitiva hasta quienes reaccionan de un modo visceral. Gente cuyos sistemas intuitivos están empezando apenas a despertar. Incluso es posible que el aumento de desórdenes energéticos, cambios de humor, ataques de ansiedad, incapacidad para concentrarse, trastornos del sueño, TDAH, e incluso puede que el autismo esté influenciado por la combustión espontánea causada por el choque de la era de la intuición con la tecnología de la energía.
No reconocemos del todo aún los parámetros de la salud psíquica y el bienestar, a diferencia de los de la salud física y psicológica. Nuestra naturaleza psíquica